video que se difundió en redes sociales, un ciudadano que se encontraba en San Cristóbal afirmó que si no se cambia la constitución política actual, no cambiaría nada en el país. Según él, la mafia de los medios capitalinos de Lima, como el grupo El Comercio, ATV, Panamericana, querrían hacer creer que el gobierno de Pedro Castillo es incapaz y mediocre, por lo que la vacancia sería inminente. Esto se debería a que por primera vez un gobierno izquierda está en el poder, lo que perjudicaría a las grandes corporaciones de nuestro país que manejaron el gobierno a su antojo, al menos hasta ahora. Empresas que habrían obtenido sus ganancias a costa del esfuerzo y sacrificio del pueblo. Asimismo, mencionó que solo se ha visto hasta ahora que los productos básicos como la leche y el aceite le pertenecen a Alicor, por lo que el pueblo solo trabajaría para una sola familia. También mencionó que el BCP manejaría casi todas las empresas a nivel nacional y que algo similar pasaría con el comercio, pues acapararía los medios de radio, televisión y periódicos. También expresó que el pueblo quiere competencia y empresas privadas, pero de una manera justa, con quienes puedan competir, no como ahora que solo las grandes empresas manejan los impuestos. En esa línea, aseveró que el gobierno planteó que el 80% de la ganancia se quede en el Estado y el 20% se dirija a las empresas. Esta sería la razón por la que los fujimoristas le estarían poniendo tantas trabas al gobierno actual. Por último, afirmó que mientras no tengamos una nueva constitución, no cambiará nada, pues hay contratos que están protegidos por la constitución actual. Hace algunas semanas hemos estado en Lima apoyando la proclamación del profesor Pedro Castillo Terrones, estando día y noche en Lima. Y estamos justamente acá porque hemos entendido nuestra realidad del país y sabemos perfectamente, como jóvenes, como sancristobalinos, como ex dirigentes, luchadores sociales, si no cambiamos nuestra constitución política en nuestro país, no habremos cambiado absolutamente nada, compatriotas. El día de hoy, la mafia de los medios concentrados capitalinos de Lima, esta mafia, el Grupo El Comercio, esta mafia, el Grupo ATV, Panamericana Televisión, a cada día nos hacen creer que el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno incapaz, que es un gobierno mediocre, y por lo tanto, a cada día vienen diciendo que la vacancia es inminente. ¿Esto saben por qué? Porque por primera vez, con todas las dificultades que puede tener un gobierno de izquierda, está en el poder. Y esto perjudica a las grandes empresas, a las grandes corporaciones del país que han manejado por años, por décadas nuestro país. Con el sacrificio de todos ustedes, con el trabajo que realizan cada uno de ustedes en diferentes sectores, solamente se benefician a nivel nacional unas cuantas empresas. Porque hemos visto durante años, por ejemplo, la leche que compras, el arroz que compras o cualquier producto que compras solamente pertenece a un solo dueño, que es Alicor. O sea, en concreto, todos nosotros trabajamos para una sola familia. Y en los bancos, ni qué decir, el grupo BCP maneja casi la totalidad de las empresas. Todas las familias tienen préstamos, viven de préstamos porque quieren progresar. Pues es lamentable que en nuestro país un monopolio de bancos acapare todo la ganancia de todas las familias. Es así que pasa también en los medios de comunicación. Grupo El Comercio ha acaparado casi la totalidad de los medios de comunicación, ya sea radio, televisión y periódico. Y es por eso que el día de hoy estamos en las calles para decir no a los grandes monopolios, a las grandes concentraciones mediáticas del país. Queremos competencia, sí. Queremos empresas privadas, sí. Pero con justicia, que todos tengan libertad, la misma oportunidad de poder competir. Pero no en estas condiciones, cuando las grandes empresas tienen el control absolutamente del 100% de nuestros recursos naturales. El día de hoy ha salido que una empresa está pagando sus impuestos por más de 1.000 millones de soles. Hace 2-3 días, Buenaventura
estaba pagando más de 2 mil millones de soles sus deudas ante la SUNAT. Y la pregunta es, ¿cuántas empresas grandes en el país tienen deuda con el Estado peruano? Según algunas informaciones que han salido durante estos 5 años, estarían pagándonos más de 19 mil millones de soles al Estado peruano. Y la pregunta es, durante años, ¿cuánta riqueza han hecho a costa de los peruanos, de nuestra riqueza, compatriotas? Ellos y el 20% de impuestos pagaban al Estado peruano y se llevaban más del 80% de las ganancias. Y lo que ha planteado este gobierno es que sea al revés, que el 80% se quede para el Estado peruano y el 20% se pueda llevar ellos. Y ante esto, la mafia del fujimorismo y sus empresas que han dicho que no lo van a permitir. No lo van a permitir, es por eso que están saboteando al gobierno de Pedro Castillo Terrones, a este gobierno de Perú Libre. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos y compatriotas. Hay otro punto, los nefastos contratos ley, como el caso de los peajes de la corrupción. El Estado peruano tranquilamente tendría que recuperar sus peajes a nivel nacional, pero no lo puede recuperar simplemente porque hay un contrato nefasto que el fujimorismo ha dejado, que ni siquiera el Congreso de la República puede cambiar. Es por toda esta situación, compatriotas y hermanos, que hemos llegado a la conclusión: este país no va a cambiar con buenas intenciones, con algunas reformas en el sector educativo y salud. No va a cambiar mientras no tengamos una nueva constitución política que redacte el pueblo organizado. Solamente hemos venido a poder informar eso, queridos hermanos y compatriotas, y decirles para terminar, compatriotas, es por eso que el día de hoy estamos saliendo a las calles para poder informar y decir que el destino, el futuro, la juventud de sus hijos, de todos ustedes, el cambio del país, únicamente está en el cambio de la constitución. Queremos que se instale una asamblea constituyente en la cual puedan participar el pueblo soberano, las organizaciones sociales, los sindicatos, los maestros, los estudiantes, el sector informal y entre otros. Si no podemos garantizar la asamblea constituyente, una nueva constitución, entonces no habremos hecho nada, queridos hermanos y compatriotas. ¿Y tú, qué opinas de la indignación del ciudadano peruano sobre el cambio de la Constitución? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar.